amores, yo soy Yancy y bienvenidos un día más a este canal. Muy bien, vamos a comenzar este maquillaje con el primer producto, que es látex líquido. Este lo vamos a poner en toda la zona donde vamos a estar haciendo nuestra herida. Yo lo puse por encima de la boca como si fuera un bigotín y ahí me estaba riendo porque me daba mucha gracia. Y luego encima de esto vamos a poner papel tisú o papel higiénico. Y el papel cúbrelo muy bien con más látex líquido. Luego lo puse también en la barbilla y bajé un poco hasta el cuello y esto también lo forré con más papel. Y luego encima de esto volví a poner una capa más de látex líquido. Esto lo vamos a hacer como unas 4 veces más o menos. Luego quita el exceso de papel para que no se vea tan exagerado y luego ya cuando tengamos algo más o menos así, vamos a dejarlo secar, acelera el proceso utilizando un secador. Y una vez más vamos a hacer lo mismo, capas de látex, capas de papel, más capas de látex y entre capa y capa dejarlo secar muy muy bien con secador o pues al natural, pero es muy importante dejarlo secar. Ahora vamos a pasar a construir la nariz. Puse capas de látex encima de esta zona y papel, capas de látex y papel. Ya sé que es como muy cansino repetirlo, pero este es básicamente el proceso. Y ya sabes, deja secar muy bien con secador. Ahora sí, al fin vamos a pasar a hacer algo diferente. Vas a tomar polvos translúcidos y vas a sellar todo eso con este polvo. Esto es para que no esté tan pegajoso y puedas trabajar mejor encima de él. Y luego emparejé el tono del papel con el tono de mi piel utilizando una base líquida. Y por supuesto difuminé muy bien y para la difuminación utilicé una brochita gorda de pelitos compactos para que fuera mucho más rápido. Y para sellar la base utilicé un polvito más oscuro. Esto realmente es un bronzer porque yo no tengo polvos de sellar oscuros porque mi piel no es tan oscura. Y esto es lo que vamos a hacer. Y luego vamos ya a empezar a darle forma al maquillaje. Vas a romper todo el papel, empezando como por el medio de los labios. Ábrelo muy bien y bájate también hasta el cuello. Como que es una herida muy muy desgarrada, entonces lo que tienes que hacer básicamente es romper todo lo que pegaste. Ahora vamos a pasar a darle más textura al maquillaje, pon más látex líquido encima de todos los labios otra vez, pero esta vez vas a poner algodón y a ese algodón encima ponle más capas de látex y así sucesivamente. Y repite el mismo proceso en la zona de la barbilla. Ahora hice lo mismo en el cuello, aquí por favor pon mucha cantidad de látex y mucha cantidad de algodón porque esto va a ser muy importante para los pasos que vamos a hacer después porque esto lo vamos a estar rompiendo para dar un efecto mucho más interesante luego. Muy bien, ahora vamos a darle color, toma un tono rojo y trata por favor de que no quede nada, nada de algodón blanco, que se difumine muy bien y que lo tapes muy bien con el tono rojo. Y también porfa no te olvides de pintar como las paredes del papel para que no se vea tanta diferencia, sino que eso parezca también como la piel desgarrada. Luego de hacer esto también tomé este tono negro y lo puse por las orillas, por todos los bordes y esto es para dar profundidad y para dar dimensión para que no se vea el maquillaje como muy rojo porque ninguna herida es así como toda roja completamente, sino que tiene como ciertos tonos de negro y más oscuros. Y ahora, ¿se acuerdan del algodón del cuello? Bueno, esto lo vamos a romper haciendo como una capa de piel por debajo, o sea que se vea la piel por debajo. Y todo eso que quedó en el tono de nuestra piel lo vamos a pintar de negro y esto va a dar más dimensión y ahí se va a ver como que la herida está como más grave, más pronunciada, porque va a ser como que se vea mucha profundidad, entonces la garganta básicamente va a tener como más o menos un hueco. No tiene que estar del todo negro, de hecho si se ve un poco de tu piel mucho mejor. Y luego que ya lo tengas así vamos a difuminar un poquito más con rojo para que los dos colores se mezclen entre sí. Y también pongo un poco más de negro y color granate en las paredes del maquillaje. No sé por qué le estoy diciendo paredes a esto, bueno, ustedes entienden. Y ahora vamos a pasar a hacer los dientecín y para eso utilicé uñas postizas. Le tuve que dar más o menos la forma con una limita porque estaban muy largas y pues iba a ser muy dientona mi mujer de zombie. Y con la parte de atrás de una brochita fui poniendo como poquito látex y encima de este látex fui poniendo las uñas para simular los dientes. Y ya que tenía la hilera de dientes o de uñas,
Puse encima látex para reforzarlo y también para que eso hiciera como una especie de encía, para que no se viera como muy fake, y bueno, eso fue lo que hice. Y luego tomé un poco más de negro y entre diente y diente fui poniendo como negro entre separación para que se marcaran y se vean como más sucios y menos higiénico. Y luego de hacer esto tomé un poquito más de amarillo y lo puse ya así para darle el color principal de los dientes, como muy sucio y muy cochinito. Y bueno, esto fue básicamente lo que hice con los dientes. Luego tomé un poco de sangre líquida y lo puse como por encima de los dientes y alrededor de toda esa herida para que ya se viera como más asqueroso y más real. Y luego tomé una esponja de dar textura para aplicar sangre por toda la parte de afuera del maquillaje y un poquito más por el interior y por los bordes del papel. Ahora vamos a pasar a mi parte súper favorita. Voy a tomar esta sangre de aquí que es líquida, pero es como en un spray y esto da un efecto de salpicado que me encanta. Llámenme loca, pero yo sentir la sangre por toda la cara me gusta mucho. No sé por qué. Yo supongo que es porque se ve como mucho más natural, se ve como más real. Y no sé por qué ese efecto como de chorreado hace que se vea como un maquillaje súper bien creado, súper profesional, y eso me gusta mucho. Y pon mucho maquillaje, mucha sangre en tu ropa para que parezca real. Y yo me pasé como 3 minutos poniéndome sangre y sangre porque esto me gusta muchísimo. Pero en fin, este es el look de hoy. Bueno, mis amores, este fue todo el maquillaje por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no se olviden de regalarme un like y de suscribirse al canal por ahí abajito donde dice suscribirse. Recuerden que tengo redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Por todas ellas me encuentran como Yancy Rencibia. Nos vemos en un próximo video. ¡Mua! Los amo. Bye.